amigos, en estos momentos nos encontramos en la Hacienda del Muerto, en García, Nuevo León. En este lugar, aquí, en los años de la Revolución, en 1910, fue donde llegaban los revolucionarios exactamente. Aquí se armaban las balaceras e incluso se nota a lo lejos de las balas donde se tomaba la guerra contra los del ejército mexicano. Hacienda del Muerto tiene sus... Y también se dice que aquí hubo muerte y terror en la época de la Revolución Mexicana. Se dice que si tú recorres esta zona y escarbas sobre la tierra, se encuentran óseos humanos. Óseos humanos que fue de aquella época, de la época en donde existía la guerra de la Revolución Mexicana. Tiene su dato histórico. Aquí llegó Pancho Villa, Doroteo Arango, precisamente. Se dicen los historiadores que aquí llegaban y aquí se hacían las reuniones, e incluso que aquí asesinaban a los traidores que se rebelaban contra los revolucionarios. Entonces, comparte este video. Si te gustó, comparte, dale like. Suscríbete a nuestras redes sociales Conciencia X. Esto es García, Nuevo León. Hacienda del Muerto. García, Nuevo León. Muchas gracias.